Porque si algo creo que la ciudadanía está de acuerdo, si en algo está de acuerdo eh, independientemente de todas sus eh, especificidades, es que el principal problema al que debemos dar respuesta es al problema del empleo y para ello es necesario plantarse un nuevo modelo económico y avanzar en ese. Camino. Por ello, en la política de gasto nos parece absolutamente prioritario la elaboración de un plan integral por el empleo y un nuevo modelo económico que apueste por inversiones productivas, aquellas que garantizan a la clase trabajadora, a la ciudadanía del conjunto de Euskal Herria, un futuro de calidad de y de empleo, desde una apuesta por la economía social, hecha a la medida de las personas y ecológicamente sostenible, y para ello es necesario hacer frente a una crisis actual que tiene componentes evidentemente estructurales y se deben atajar y se deben plantear soluciones a todos ellos, porque si no lo hacemos evidentemente estaremos defraudando las posibilidades de responder al problema del paro que tiene nuestra sociedad. Es evidente que tiene que ser reconocido como estratégico el primer sector es evidente esta cuestión como que son necesarios planes para la renovación y el crecimiento tecnológico de pequeñas empresas y cooperativas se debe crear un fondo de inversiones para impulsar los sectores y las iniciativas que busquen innovación, nuevas tecnologías, respeto con el medio ambiente, etcétera, hay que reconocer también la economía del cuidado e impulsar servicios públicos en esta área, trabajar iniciativas para la innovación y el desarrollo de pequeños comercios, impulsar dinámicas comarcales, atendiendo a la realidad de nuestros territorios a favor de modelos de desarrollos endógenos, de desarrollos propios. Evidentemente, todo plan eh, integral por el empleo y por un nuevo modelo económico debe superar las limitaciones e imposiciones propias de una reforma laboral cuyas trágicas consecuencias está padeciendo nuestra ciudadanía. Buscar y encontrar fórmulas eh, que supongan un reparto del trabajo y, por supuesto, gestionar algo que nos corresponde como es la seguridad social y su gestión, pero para todo esto que estamos diciendo son necesarios también una política de ingresos y es evidente que las estructuras fiscales de Euskal Herria, las permanentes estructuras fiscales, han constatado toda su debilidad en la medida que no son capaces de dotar de los recursos necesarios para hacer frente y financiar los retos y los deseos y la voluntad que eh, eh, tiene la ciudadanía. Basca de Ego, Euskal Herria, y por ello es necesaria una reforma fiscal en profundidad que tenga como objetivo la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos basada en la pro progresividad y que garantice la justicia social. Se deben implementar medidas específicas y eficaces para combatir el fraude fiscal, algo que a nivel del conjunto de la Unión Europea puede suponer un monto total de más de un billón de euros. Con B, estamos hablando de recursos que corresponden a la ciudadanía y que no se activan en favor de la justicia social, la financiación de recursos públicos, etcétera, y en definitiva, consideramos que se debe profundizar y avanzar en el camino iniciado por la Diputación Foral de Guipúzcoa y acometer este reto con la debida seriedad. Y con